Micrófono. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, saludarlos. Bueno, jóvenes, pues para mí es un honor ser su profesor de Derecho Laboral 1. Quiero decirles que pues yo soy profesor titular de la facultad hace muchos años. Buenas tardes, licenciado. No se le escucha, disculpe. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Sí se escucha, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno. Entonces, les decía, pues, que es un honor. Quiero decirles de que, muy personalmente, pues, nos vamos a conocer en el transcurso del semestre. Con su servidor, pues, tengo un apoyo muy fuerte del licenciado Alan García, que es un abogado muy joven, que me ha apoyado por años en esta cátedra. Él, en algunas ocasiones, pues, ha sido profesor de la facultad. Pues actualmente es un abogado que se dedica a su ejercicio profesional independiente, trabaja también para unas entidades del Estado en materia laboral. Y también tenemos como asistente a la licenciada Ruth, que ella nos apoya en todo lo que depende a la parte técnica y especialmente el apoyo para los alumnos. Así de que es un honor para nosotros, verdaderamente vamos a aprender juntos el derecho del trabajo. Tenemos algunas cuestiones que platicarles, como por ejemplo, que sí vamos a hablar la asistencia y la participación. Y para eso quiero pedirle a dos alumnos voluntariamente que nos puedan apoyar con pasar la asistencia y otras actividades que vamos a tener extras para que nos puedan precisamente estar apoyando. Lo hacemos voluntariamente, pues ustedes nos indican a ver quiénes tienen tiempo y nos pueden colaborar con eso. Quiero decirles que en mi calidad de docentes, ahí estamos con Sandra. Dime, Sandra. Yo le puedo apoyar, licenciada. Va, Sandra. Entonces, ahí te quedas al final con nosotros para que tengamos los números de teléfono de Isabel y su servidor y de Ruth para que nos podamos mantener en contacto. ¿Quién más nos puede ayudar aparte de Sandra? Si gusta, yo lo puedo apoyar también, licenciado. Vamos a Marlon hoy. Marlon. Ok. Entonces ahí está Marlon, también al final tal vez te quedas para que te demos los lineamientos y todo lo demás. Va, ahí estamos, vamos a ver, Karina, si no más adelante te molestamos a ti. Y muchas gracias de antemano por el apoyo. Bueno, entonces les decía que vamos a aprender juntos el derecho del trabajo y va a ser sumamente importante y valioso para nosotros estar acá. Y yo quiero felicitarlos, están en el quinto semestre, están en la fase intermedia de su carrera, pasan de la parte introductoria para la parte profesional, como le llamamos precisamente quienes hemos estado algunos años en nuestra casa de estudios. Decirles de que pues ustedes ya son ganadores, felicitarlos desde que usted ingresó a la facultad, sabe que ahora hay que hacer un examen de admisión, usted tuvo el privilegio y la bendición de Dios de haberlo aprobado y estar en este quinto semestre. Yo quiero pedirle que ninguna adversidad lo detenga. Con la bendición de Dios, por favor, quiero que para adelante hasta que termine su carrera. Que no lo desanime muchas veces una nota, una cátedra, un profesor, un docente, un resultado que no era el esperado, una retrasada, una repetición aún de curso o de semestre. Que nada de eso, por favor, sea un obstáculo para que usted no termine la carrera. Espero en Dios de que a veces, pues yo sé que la falta de trabajo nos puede perjudicar, pero por favor que ni eso, que Dios se encargue de nuestra economía y que ustedes puedan terminar satisfactoriamente su carrera. Como dice su Alan, pues vamos a estar pendientes de ustedes, pues ya tenemos algunos años de estar con esta cátedra y qué hermoso. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad hace muchos años de estar como autoridad en esta casa de estudios. Y quiero decirles que el momento más especial, lo que más recuerdo, lo que me motivó, lo que me motiva aún, lo que mi corazón siempre estará agradecido con Dios,
fueron el permitido de que miles y miles de estudiantes se graduaran, especialmente cuando yo fui autoridad. Me tocó que hacer exámenes públicos y era el momento más especial de mi vida, hoy, más especial de mi vida, de haber graduado a los alumnos. Ustedes vinieron a nuestra casa de estudios, vinieron a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para ser abogados y notarios. No vinieron para ser estudiantes con cierre de pensum, porque, vean, si usted solo cierra pensum, al final no es nada. Es simplemente un estudiante. Usted vino aquí para graduarse de abogado y notario. Este esfuerzo que tiene el día de hoy hasta con estos cursos aprobados es precisamente para ser abogado y notario. Yo quiero soñar con ustedes ese momento histórico cuando tenemos que hacer la dedicatoria, ese momento cuando uno le dedique el acto a Dios, a los papás, a los hijos, a la esposa, o a aquellas personas que de una u otra manera jugaron un papel tan importante en nuestra vida, y en nuestra vida como personas, y en nuestra vida profesional como estudiantes, que merecen toda la honra, y es el momento histórico, el momento de la dedicatoria. Yo siempre me aún vi más fuerte el momento de dedicar esa dedicatoria, de decírselo a los papás, por ejemplo, a los abuelos, a los tíos que hicieron esa función, ver precisamente una voz entrecortada dedicando ese acto y ese agradecimiento. Pero lo más importante para mí es ese momento histórico donde la piel se pone lisa, donde nuestros sentimientos llegan al máximo, el momento cuando el decano en funciones diga con voz sonora: Leslie Yesenia, Rosemary López, Sandra, en nombre de la tres veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, le otorgo los títulos profesionales de abogada y notaria y el grado académico de licenciadas en ciencias jurídicas y sociales. Ese es el momento que quiero soñar yo con ustedes, con el señor Alan. De nuestra parte, tengan la confianza que todo lo que esté de nuestro lado lo vamos a hacer para que eso sea realidad en su vida. Así de que nada los detenga, que nada sea un obstáculo para que ustedes puedan concluir satisfactoriamente su carrera. De antemano, felicitarlos porque ya son ganadores y vienen a este semestre y llegaron a la facultad para aprobar, ganar sus cursos y graduarse de abogados y notarios. No tienen ni siquiera otra opción más que a lo que vinieron. Así es de que le voy a dar el tiempo al licenciado Alan para que precisamente los pueda saludar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Miren, para nosotros es un verdadero gusto, de verdad, un verdadero gusto, un verdadero placer estar con ustedes iniciando un nuevo semestre, quinto semestre, miren ustedes, mitad de carrera. Mi nombre, pues, es Alan García, me presento ante ustedes, soy abogado y notario, ya aproximadamente 9 años de ejercicio, 10 años del ejercicio de la docencia. Tuve la bendición que quien me dio la oportunidad en la Facultad de Derecho de darme la oportunidad de ser docente interino, pues fue el que hoy es maestro de ustedes, quien está impartiendo la cátedra el día de hoy. Entonces, tienen un excelente docente, no es porque sea amigo mío, mucho menos. Creo yo que siempre se ha preocupado por que ustedes aprendan. Y ustedes van a ver el nivel de académico, ¿sí? El nivel académico que vamos a lograr, ¿sí? Su servidor, pues, es abogado y notario, tengo algunas asesorías, soy asesor en el estado de Guatemala, soy, también tengo algunas asesorías en carácter privado, tengo mi oficina, tengo una academia de preparación de privados, instituto de preparación de privados, así que bienvenidos, vamos a tratar de transmitir todo ese conocimiento, todo ese, el poco conocimiento que nosotros podemos tener, queremos que comunicárselos a ustedes. Queremos que en este caso, pues ustedes
aprendan. De nada nos sirve, miren ustedes, que ustedes se copien en el examen, que ustedes están, mira, hagamos videollamada o hacemos llamada tripartita, porque ya he identificado eso, ya lo he identificado. Nosotros tenemos el tema de hacer por lo menos 3, 4, 5 variantes. Entonces, nosotros también preparamos un curso, un repaso antes de cada parcial. Su servidor, pues el maestro se ha preocupado también y me ha girado instrucciones en algunos casos de realizar un repaso previo antes del examen. Por ejemplo, si lunes, a veces estamos día domingo repasando. Entonces yo le voy a compartir hoy un link que es de Instagram y de Facebook, que es en donde yo realizo el tema de los repasos. Síganme ahí, por favor, porque ahí es donde nos conectamos. Algunas recomendaciones del curso. Ustedes dirán, ah, pues es que el link no se va a dar cuenta, pues yo voy a ver si logro entrar a la clase o si no logro. Miren, yo les recomiendo a ustedes tengan primero asistencia. El link se preocupa mucho por la asistencia. Y vaya que no estamos presencial, porque él se memoriza los nombres. Y aún aquí se los memoriza, se aprende los nombres y le dice, bueno, por ejemplo, Pablo Antonio, hoy no se conectó, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo asistan a clases. No entren solo a marcar su asistencia, porque a veces la asistencia la pasamos de a viva voz, ¿sí? A viva voz empezamos a llamar y ahí es donde muchas veces se identifica quién entra y quién no entra a la clase. ¿Estamos? Segundo, le voy a recomendar que tenga un código de trabajo actualizado, ¿sí? Un código de trabajo actualizado. ¿Qué quiere decir esto? No es necesario que tengan un código comentado con sentencias de la corte, ni mucho menos, sino un código de trabajo que responda a las necesidades o peticiones que nosotros necesitamos. Yo, por ejemplo, tengo un código que compré en la librería jurídica, me costó 18 quetzales, ese todavía es el que tengo desde hace ya 9 años, ustedes, y me sirve para preparar a personas para su examen técnico profesional, y lo tengo con espiral, y ese es el que me ayuda a mí para ir repasando, estudiando. A veces me lo llevo a las audiencias. Obviamente tiene un cierto recuerdo, ¿no? Tercero, van a aprender ustedes acá en el curso, se van a dar cuenta, nosotros no dejamos de dar una sola clase. Y somos muy puntuales al iniciar, somos muy puntuales al finalizar. Entonces, si usted, por ejemplo, no ingresa a clases o después se quiere poner al día, le va a costar porque todo lleva una secuencia. Vamos de conformidad con el programa, ¿sí? Y eso a ustedes se le puede perjudicar en el examen. Le puede, pues ahí, hacerse bola, ¿no? El primer parcial, todos empezamos con ganas. Difícilmente alguien pierde con nosotros, les soy sincero, difícilmente. Pero sí premiamos el tema del esfuerzo. Por ejemplo, si ustedes entran a los repasos, si ustedes asisten a clases. Los días viernes es cuando la gente se pone bien alegre, ¿va? Usted se va a poner bien a matraca, se va a echarse sus cervezas. Y ojo, no es que esté mal, pero si hay clases, ¿hay qué? Clases, ¿verdad? Entonces, sí tengan cuidado. A veces el maestro, por ejemplo, les dice, ayúdeme Álvaro Homero en la lectura, por ejemplo. Y Álvaro Homero no está, bueno, se toma nota de que sí estuvo, pero no contestó. Entonces, para evitar todos esos temas, es importante que ustedes tengan una participación activa, ¿sí? La asistencia es vital. Así que, de mi parte, yo les doy la más cordial bienvenida. Vamos a estar compartiendo algunos puntos, ¿verdad? El código de trabajo, yo les recomendaría a partir de lunes, ustedes ya lo tengan, si hoy no lo tienen. Ustedes dirán, hoy es presentación. No. Hoy ingresamos con todo, hoy van a ver ustedes que ya el maestro ya tiene un tema para ustedes. Primero yo la próxima semana estará su servidor con ustedes compartiendo algunos puntos y necesitamos un código de trabajo que les sirva y que responda a las necesidades. Texto, no utilizamos texto, es únicamente el material que se les imparte en la cátedra y el maestro les sube por medio de las plataformas. Tenemos un grupo de Facebook también. Yo les voy a compartir porque recuérdense que ahora todo es el tema digital, todo el tema es virtual y eso nos va a servir para estar comunicados. Así que bienvenidos nuevamente. Su servidor pues, realiza siempre ando muy alegre, muy motivador por ahí. Entonces no se preocupen ustedes respecto a esto, ¿verdad? El maestro es un poco más serio ahí para la cátedra. Yo siempre le molesto y le digo, Lig, mire, hay que interactuar, molestar a los estudiantes. Y somos como ese contrapeso, ¿no?
Él es la experiencia y su servidor pues está iniciando en este tema de la carrera. Les digo iniciando porque el maestro pues ya casi 30 años de ejercicio, decano, secretario de la facultad, alguien que le admiro mucho por su capacidad, por su experiencia, y créanme, tienen un excelente maestro, y pues su servidor se suma a esto ya 4 generaciones, llevamos 3-4 generaciones promociones de estar sacando, y algunos hoy están estudiando en la academia para su examen técnico profesional, miren cómo va de las cosas dan vuelta, ¿no? En alguna ocasión me dice, mira Alan, fíjate que se está graduando su tanito, yo le digo, Lick, pero ¿y qué hacemos? Venite, me dice, nos vamos a ir a meter. Nos fuimos a meter al S7. Bueno, ustedes no sé si lo conocen, el edificio S7 donde se celebran las graduaciones, y entramos. Y el maestro, entramos con un regalo, él llevaba unas ametralladoras, les encendió fuego. ¡Felicidades! Le digo, y el compañero con una pena, ¡Lick! Mire, es que iba a andar buscando para ubicarlo, para invitarlo, casaca, no nos había invitado, pues, pero ahí llegamos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que pues nosotros estamos en contacto. Queremos, tal vez no ser obviamente sus amigos, sino que el curso sea muy ameno para ustedes. Identifiquen a sus maestros, ¿sí? A sus profesores. Una vez nos pasó presencial, estábamos con el IC. Yo le dije, mire, lleguemos así casuales, examen, tranquilos. Y se acercó un compañero y me dice... Y nos dice, mucha, miren, ¿y el examen qué? ¿Y ese licenciado qué no va a venir? Mira, vos, le dije, la verdad que el licenciado no va a venir, le dije, porque, o saber, pero bien, yo caso ese examen. Sí, vos, mira, yo nunca he venido y hoy vine al examen, pero a ver cómo me va y me das copia, me dijo. Nos dijo con el maestro. Entonces, ala, mira, vos, ¿y no estudiaste nada? No, no estudié nada, dijo, la verdad que a ver cómo nos va. ¿Y cómo se llama? Pues fíjate que el maestro se llama Vidán Ortiz, le dije, de verdad, ay, voy a esperar. El tema es que le dije, pues llegó la hora, entramos a la clase y cuando se llevó la sorpresa, pues que nosotros éramos quienes impartíamos la cátedra. Entonces, Lick, perdone, mire, yo les dije de voz a ustedes, yo la verdad que con mucha pena que no les pase eso, ¿sí? La vez pasada a mí me metieron a un grupo en donde hicieron una llamada para hacer el examen en grupo. Y yo va a escuchar la casaca, miren ustedes, yo decía, no, 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 esa no, le decía, no, 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 esa, saber ni qué estaban hablando, pues, pero al final no les fue tan bien, no se confíen, ¿sí? No se confíen. Así que en un momento les hago llegar la información, que Dios les bendiga, están a la mitad de la carrera, ya lograron cosas importantes, así que vamos arriba, vamos con todo, que este quinto semestre lo van a sacar y lo van a mejorar. Ya pasaron la etapa de los primeros 2 años. Los nuevos ya no son ustedes, ¿sí? Los nuevos ya no son ustedes. Ustedes ya son estudiantes activos de la facultad y están a la mitad de una carrera muy noble. Así que, maestro, muchísimas gracias por estar nuevamente un año con usted. Bienvenidos a todos y vamos a estar compartiendo en algunas oportunidades. Dios les bendiga. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lic. Bueno, muchas gracias, Lenzolan. ¿Sí ven la pantalla, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Vamos a comenzar con este pensamiento que dice, no existe un atajo hacia el éxito. Para alcanzarlo necesitas de duro trabajo y de mucho valor. Porque el deseo de alcanzar tus sueños siempre deberá ser mayor al miedo que puedas tener al fracaso. Vamos a iniciar con la parte de los antecedentes del derecho del trabajo y hablar del derecho del trabajo. Primero tenemos que hablar del trabajo. El derecho del trabajo como tal aparece después de la revolución industrial. Pero antes de eso, por supuesto, vamos a encontrar la división del trabajo, vamos a encontrar algún tipo de normativa más de carácter social que de carácter coercitivo. Vamos a ver que ya había algún tipo de legislación
pero era de carácter social, no de carácter coercitivo, no de carácter legal. Y por supuesto, el ser humano en todos los estados de la vida, desde la evolución, pues ha tenido siempre la división del trabajo. Entonces, vamos dentro de la historia del trabajo, vamos a ver ahora concretamente lo que es el trabajo. Y para eso, por supuesto, vamos a ver este libro, o vamos a extraer de este libro, que era precisamente de Néstor de Buen Lozano, que es prácticamente parte de un libro de la Universidad Autónoma de México, que consideramos pues, que hace grandes, muy buenos aportes. Primero hablan de las ideas generales. Ellos hablan de que precisamente la historia del trabajo no necesariamente tiene que ver con el derecho del trabajo. Y exactamente, ellos consideran que el derecho del trabajo aparece de antes, el trabajo aparece antes de la Revolución Industrial, pero el derecho del trabajo después. Sin embargo, sí hay que reconocer que hubieron divisiones, que hubieron tipo normativas, pero más de carácter social que de carácter legal. Entonces, podríamos entender entonces que el hombre desprendido del trabajo, por lo que importa tener, son las condiciones en que ese trabajo debe prestarse. O sea, siempre va a existir el trabajo. Ahora, ¿cómo es que debe prestarse ese trabajo? Ese es el derecho del trabajo. Algunos estadistas dicen que el derecho del trabajo es tan evolutivo que actualmente la tecnología ha desplazado al trabajador como tal. Ellos hacen, por ejemplo, teniendo en cuenta algunas estadísticas, ellos consideran de que se han perdido tantos empleos en el mundo por la tecnología que va a llegar un momento donde el derecho del trabajo va a desaparecer. Nosotros creemos que no, que el derecho del trabajo siempre ha existido, que por más desarrollo que pueda tener el ser humano, siempre va a existir la clase trabajadora. Sin embargo, hay tratadistas que consideran, inclusive, hay por ahí alguien que publicó hace muchos años en Guatemala que precisamente hablaba de la desaparición del derecho del trabajo. La tecnología es un parte del desarrollo, pero también se necesita el ser humano como tal. Entonces, vamos a respetar esas teorías. Dentro de todo es importante que vamos a ver una serie de aspectos de los estados de la vida, de Roma, de Grecia, de Egipto. Vamos a ver algo sobre la Edad Media, pero lo más importante tal vez es de que vamos a encontrar legislación como por ejemplo Guillermo Cabanelas, que habla del Código de Hammurabi, que tenía ya muchos aspectos en materia laboral, pero sin la fuerza coercitiva necesaria. Inclusive Mario López Larrabe, en un libro que se llama Breve Historia del Sindicalismo en Guatemala, nos habla precisamente de que existieron que las primeras etapas, la primera institución que se dio, un departamento de trabajo que fue creado hace muchos años en Guatemala, que ni siquiera es parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, habla que los primeros juzgados donde se juzgó la parte del derecho laboral en Guatemala fue por medio de un juzgado de la agricultura. Habla a ver de que donde no se trataba de defender intereses del trabajador, sino del patrono, donde que se consideraba que se trataba de mejor manera a un animal que al propio trabajador. Todo eso también lo vamos a encontrar en historia que narra Mario López Larrabe, que precisamente fue, aparte de ser un gran escritor, un gran tratadista, pues hace muchos años fue decano de nuestra casa de estudios, precisamente víctima de la violencia de nuestro país, del conflicto armado. Entonces, él precisamente nos narra esa parte. Y sin embargo, la historia, los tratadistas, los mexicanos y todos los tratadistas coinciden en que un aporte que tuvo grandísimo el derecho del trabajo fue precisamente la Ley de Indias. Y aquí pues se conoce el trabajo de Fray Bartolomé de las Casas, que precisamente vamos a ver que tenía una normativa muy atinada, a pesar de que hace de cientos de años, nos vamos a dar cuenta que ya regulaban la jornada de trabajo, jornaban tantos aspectos sobre el salario, que uno dice pues lastimosamente era una muy buena participación de Fray Bartolomé en las Casas, una muy buena legislación, pero que nunca fue aplicable porque los reyes pues se encontraban demasiado lejos,
y estos países eran gobernados por virreyes, exactamente como encomenderos, que nunca aplicaron precisamente esa ley de Indias, que hubiera sido un gran avance histórico en el derecho del trabajo. En el comunismo primitivo, por supuesto, aquí vamos a ver lo que es el salvajismo, la barbarie y la civilización. El salvajismo, la infancia del género humano. El hombre prácticamente vivía en bosques tropicales y subtropicales y se protegía o vivía de la protección de la naturaleza, de los árboles. Era precisamente, sobrevivía de lo que le producía la naturaleza. Pero el aporte más grande que se tuvo esta etapa de la historia del ser humano en el salvajismo fue precisamente el lenguaje. Hubo necesidad de buscar una forma de intercomunicarse con los demás y ese creo que fue el avance más importante. Luego también en esta etapa aparece la inversión del arco y la flecha y se encuentra de que entonces el hombre tuvo instrumentos para poder aprovechar los frutos que otorgaba la naturaleza. En esta etapa cabe presumir que lo que existió fue un trabajo comunal. Frente a los grandes riesgos que genera el entorno, la solidaridad humana se constituye en un instrumento esencial para la supervivencia, que sin duda va acompañada de una cierta división del trabajo que evidentemente aún no es asalariado. En la barbarie, que es otra etapa, acá pues lo más característico es que aparece la domesticación y la cría de animales y el cultivo de plantas. En lo que es el continente oriental, o llamado mundo antiguo, pues casi poseía todos los animales domesticables y tenían varios cereales que producía. En América dice que no tenía más mamíferos domesticables que la llama. O sea, ustedes recuerdan o ven en los documentales actualmente, la llama sigue siendo un animal que se da, lo tienen con fines turísticos en lo que es Perú, Bolivia y otros países del área. Y precisamente en la historia parece que la llama fue el primer animal domesticado en América. También es importante que dice que a pesar de que Europa tenía muchos cereales cultivables, en América solo existía uno y era el mejor, el maíz. Y el maíz nos hace recordar que hace aproximadamente 5 o 8 años, menos tal vez, se recuerdan que apareció una famosa ley Monsanto. La ley Monsanto era una ley, así se le denominaba por, más que todo por un tipo de empresas y cómo se manejó esto a nivel internacional en otros países. Llegan a Guatemala precisamente que eran extranjeros y tratan de buscar una ley que aparentemente era un compromiso que Guatemala había adquirido. Elaboran la ley y la ley era para lograr tener la patente de muchos productos agrícolas y dentro de ellos está el maíz. Menos mal que un buen sector de la población, especialmente los pueblos originarios, decidieron hacer la guerra, hacer la pelea, hacer la lucha y defender lo que corresponde, precisamente que el maíz es no solo vital para nosotros, sino que es algo ancestral. Entonces, lograron ellos con la presión que ejercieron en ese momento que derogaran precisamente la ley Monsanto y evitar de que algunos empresarios, más que todo extranjeros sin escrúpulos, querían patentizar o regular lo relativo que sus derechos en cuanto al maíz. Ya se imaginan nosotros teniendo que pagar precisamente por producir maíz. Y eso desde la historia de esta etapa, la barbarie, pues ya reconocen de que nosotros teníamos el mejor cereal, que era el maíz. También Engels señala, porque aquí en toda esta historia vamos a ver a Federico Engels, que es el que más estudia en este tema, señala que el cultivo de cereales se tenía precisamente para el forraje de las bestias, sin antes advertir que también posteriormente fue destinado para los seres humanos. Bueno. Luego aparece también el hierro y aparece el invento de la escritura alfabética y el empleo literario. Aparece en ese tiempo el arado de hierro tirado por animales domésticos.
luego la última etapa, que es la civilización, según Federico Engels, es el periodo de la industria propiamente dicha y del arte. La formación social más noble fue el clan. El jefe del clan era prácticamente el mago, el que conocía precisamente los secretos de producir la casa, y él tenía conocimiento. Entonces también se dio que el jefe del clan iniciaba jóvenes para la vida futura, para una etapa de aprendizaje, algo cívico y social. Pero lo más importante es que la presencia del jefe del clan permitió ya un trabajo como subordinado. ¿Por qué subordinado? Porque precisamente quien daba las órdenes era el jefe del clan a un tercero, o sea, un aprendiz, y eso, pues, de una u otra manera, es un antecedente de lo que hoy se conoce como en el contrato de trabajo, precisamente esa parte de subordinación que se tiene en cuanto a ejecutar los trabajos actualmente en Guatemala. Le dejé subrayado esto porque, según estos tratadistas, dice que el arado se convierte en el instrumento de la mujer. Vemos en varios documentales en el mundo, especialmente en África, donde es normal ver a la mujer precisamente en la agricultura. Esta es parte de épocas anteriores y que todavía mantiene, actualmente en algunos países se mantienen esas formas donde la mujer jugó un papel importante en la agricultura. Bueno, también resulta que se dieron muchas transformaciones, ya aparecen otras circunstancias en la vida del hombre, pero lo más valioso es que, para diferenciar a los esclavos, al trabajador, a la servidumbre y a los dirigentes, o podemos decir al pobre y al rico, aún se definían en las sepulturas. ¿Por qué? Eran diferentes las clases de sepulturas. Por ejemplo, las sepulturas monumentales estaban exactamente para los dirigentes, para los que dirigían precisamente en esa época todos los aspectos fundamentales de las organizaciones que se daban en cuanto a personas. No podemos hablar del derecho laboral porque seguimos hablando precisamente que teníamos más que todo un tipo de organización, pero no una organización que definiera el derecho del trabajo, sino una organización de defender intereses o proteger intereses. Ya se reconoce la explotación del hombre por el hombre, el hombre forma ya parte de una naturaleza humana. ¿Qué pasó en Asia Occidental antigua? Mesopotamia. Dice que esto, más que todo, ya hablamos, eso lo hemos visto en la historia, el famoso río Éufrates y el Tigris. Aquí era importante ver de que en la parte agrícola se desarrolló precisamente en esa parte cercana a estos ríos, y por eso es de que comienza a aparecer la agricultura como tal. Posteriormente, era sumamente agrícola, todo el desarrollo, tenían empresas que eran granjas y también había manufactura, habían oficios, habían panaderos, habían carniceros, habían zurradores, que estos eran los que trataban el cuero, carpinteros, herreros, lapidarios, y en realidad agricultores, que son solamente una parte del conjunto. O sea, lo que quiere indicar aquí es que los agricultores son una parte del desarrollo de la división del trabajo, pero también ya habían todo este tipo de trabajadores como carpinteros y panaderos. Ya eso provocaba una división del trabajo, pero seguía sin existir el derecho del trabajo. Había cualquier tipo de organización, pero menos una legislación coercitiva en materia laboral. Se trata de una sociedad que en la propiedad privada está fuertemente establecida. Las tierras eran explotadas de diferente manera, bien por colonos mediante una renta anual o mediante prestatarios militares o civiles, y a veces sin títulos regulares. Aparece la institución del servicio feudal, que implica la concesión de bienes inmobiliarios hecha a título hereditario por el poder público a un individuo a cambio de una obligación de servicios personales. También en la Biblia vamos a ver que aparece
parte de la división del derecho del trabajo y precisamente quienes pues pueden corroborar lo que les gusta precisamente la lectura de la Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 5, versículos del 13 al 18, vamos a encontrar lo siguiente, ya he resumido, que el rey Salomón dice que reclutó a unos israelitas que eran hombres de prestación obligatoria, que llevaban un número de 30.000, y enviaba en grupos de 10.000 al Líbano precisamente para prestar sus servicios. Trabajaban exactamente un mes y dos meses se quedaban, regresaban a casa. Eso lo pueden verificar ustedes precisamente con ese texto que yo les indicaba. Ya Guillermo Cabanelas precisamente ya nos habla del código de Hammurabi, que reglamentaba, dice, el trabajo, el aprendizaje y el salario mínimo. Este código es sumamente importante porque ya tenía normas que actualmente pues las vemos nosotros en los actuales códigos de trabajo. Sin embargo, pues no nos olvidemos de que ese entonces no tenía ningún tipo de fuerza coercitiva. Hubieran sanciones de otro tipo, no sanciones que obligaran y precisamente que se corrigieran las explotaciones que se dan en cuanto al trabajador o en cuanto a la jornada de trabajo específicamente. En Egipto, para no hablar solo yo, le voy a pedir a ver quiénes nos pueden por ahí con la lectura. ¿Quién nos apoyaría ahí ahorita con la lectura? ¿Yo, licenciado? No, vamos a ahorita a... ¿Quién me dijo? Irma Judith, y después Saulo. Bueno, fíjense, pues, cuando habla de Egipto, aparentemente Egipto tenía un avance, una transformación. Bueno, lo vamos a leer. Me lees a partir después de que dice los 30 siglos de vida del Antiguo Egipto. Los 30 siglos de vida del Antiguo Egipto harían suponer una transformación constante de su régimen laboral. Sin embargo, no fue así. Es un país de delta de un río, el Nilo, cuyas circunstancias son el factor que determina la vida íntegra del país. Un dato fundamental, siendo su actividad sustancialmente agrícola, durante 3.000 años se utilizó el mismo tipo de arado. Serge Sauneron, en una excelente monografía en la que reconoce la insuficiencia de la información, nos hace ver una vida campesina difícil, regida por la miseria de los felaj, cuya descripción no puede ser más gráfica. Miserable, reducido a la merced de su señor y, lo que es peor, de sus agentes, demasiado pobre para poder instruirse, demasiado pobre para hacer escribir su nombre siquiera sobre una modesta estela. Pertenece a esa humanidad que vive sin dejar rastro y que a su muerte es más bien echada que sepultada en la arena del desierto. Su casa, una choza de cañas al borde de sus campos o una cabaña de barro seco en un poblado, su mobiliario, algunas jarras de tierra cocida, cestas de mimbres, una manta para dormir, humildes cosas que duran todavía menos que su poseedor. Imagínate la descripción que él hace, ¿verdad? Que no era cierto lo que Egipto narra de Egipto, dice, no, señores, la vida campesina era difícil y la describe ahí precisamente lo que era un campesino. Quiero que me des ahora donde dice había también. Había también talleres artesanales en las ciudades que no eran sino grandes pueblos rurales. Según relata Sauneron, donde se fabricaban tejidos, armas, barcas y orfebrería. Las cotidianas, cerámica, carpintería, objetos de cuero, cestería, planificación, preparación de cerveza, carnicería, etc. Se encontraban en cualquier parte donde hubiera una comunidad. En las grandes ciudades proliferaban los oficios relacionados con los enterramientos. Hola, ¿no? En general. En general,
Los salarios se pagaban en especie mediante la entrega de productos de consumo o de uso, cuyo valor adquisitivo se reconoce Saunerón, resulta muy difícil determinar. Existía una especie de asistencia médica para quienes sufrían accidentes de trabajo. A fin de cuentas, un régimen de explotación que pudo provocar y provocó desórdenes sociales e inclusive el ejercicio del derecho de huelga. Para Cabanelas, en Egipto predominó el trabajo esclavo al lado de los oficios libres. O sea, lo que él dice de que señores hubieran esclavos y hubieran hombres libres, pero no es cierto que fue una bonanza para la clase trabajadora. Vean, acá dice que el trabajo se pagaba en especies. Por ejemplo, en el reinado de Ramsés III, dice que estaban construyendo el templo, habían artesanos y escribas quienes los dirigían. Sin embargo, por diferentes guerras que se estaban dando, no fue posible llevar el salario que era alimenticio, porque se pagaba en especie. De hecho, nuestro código actualmente reconoce que el salario tiene carácter alimenticio, pero desde otro enfoque, ¿va? Que el dinero que ganamos los obreros es precisamente para la manutención de nuestra familia, para cubrir las necesidades básicas de nuestra familia. Pero en ese entonces, por ejemplo, dice que yo en extremo que no llevaban, entonces imagínense, a pesar de que eran prácticamente esclavos, tuvieron que ir a la primera huelga que está documentada, y es más, dice que lo que ellos reclamaban era que tenían hambre y sed. O sea, la situación se volvió difícil y el salario era precisamente pagado en especie. Veamos qué pasó en Grecia. Grecia es reconocido por Aristóteles, por Platón. Aquí vamos a ver que la ética que menciona precisamente como la fuerza, la fortaleza de Grecia, es un poco, va más allá de un aspecto social, ya que el propio Aristóteles reconoce la ética, pero dice que, por ejemplo, la esclavitud para él es ética porque era parte del sistema, lo cual pues es controversial. Entonces Grecia lo vamos a dividir en tres: Grecia en el primer periodo, Grecia en el segundo periodo y el último periodo de Grecia. Por favor, Saulo, veamos el primer periodo. Si querés lo que está subrayado de amarillo. Gracias, Lick. El primer periodo, el más prolongado, culminará alrededor del año 1050 antes de Jesucristo. Es como conocido periodo cretomecénico, síntesis de Creta y Micenas, y correspondería a una etapa de economía agrícola, construcción de palacios, y culmina con la aparición del hierro, lo que provoca la decadencia de las artes y de las técnicas. El momento histórico más relevante será la Guerra de Troya, alrededor del siglo XIII. Veamos hoy en el siguiente. ¿Es también una larga? La organización de los artesanos que ejercían una especie de obra auxiliar, ya que cada propietario trataba de resolver sus problemas con su servidumbre y sus esclavos. Fíjate, lo que está indicando es que no se metía el Estado, sino que vos como persona tenías que resolver los problemas que tenías con la servidumbre y con los esclavos. No había participación del Estado en la acción de conflictos que se dieran, por ejemplo, con esta clase de trabajadores. Veamos el segundo periodo, por favor, por favor. El segundo periodo. La época arcaica está marcada por la depresión de los griegos, la sustitución del grupo familiar genos por la ciudad, la aparición de la moneda y grandes esfuerzos de los trabajadores en todas sus actividades. Sí, dice, en esta etapa se regresa a la actividad individual del trabajador, básicamente en actividades artesanales. Ceremistas, leñadores, forjadores, carpinteros de carretas, preparadores de arados, marineros, sin faltar las actividades comerciales propias de un pueblo navegante. Hesíodo canta en los trabajos y los días de dificultades que encontraban los campesinos en tierras crueles en invierno y duras en el verano para llevar a cabo su labor.
Bueno, ahí estamos. Vean qué importante. Siempre en Atenas. Dentro de los siete sabios que reconoce Atenas está Solón. Y Solón, pues era un progresista. A pesar de no hablar del derecho laboral, sí creía en instituciones, sí creía de que era demasiado el abuso hacia determinado sector de la población. Y escribe lo siguiente. Léeme esto donde dice en Atenas. En Atenas, Solón, 594 a 593, trató de hacer reinar la equidad con una condonación de deudas, la liberación de los atenienses arruinados, vendidos como esclavos por sus acreedores, la prohibición de los préstamos garantizados por la persona misma del que los pide, la parcelación de los grandes dominios. Se preocupó de la suerte de los agricultores humildes del Tica, recompensando a los que mataban lobos, reglamentando el uso de los puntos de agua y prohibiendo abatir olivos, probablemente para evitar la erosión de los terrenos, y plantar a menos de 9 pies del campo vecino y fijando las condiciones del emplazamiento de las colmenas. Además, prohibió a los hombres ejercer el oficio de mercaderes de perfumes para luchar contra el lujo. Bueno, ahora léete esta parte en la etapa del esplendor. Es una etapa de esplendor económico, con una enorme cantidad de esclavos producto de las guerras que ejercían prácticamente todos los oficios. Cita Bouguereau sus funciones y entre ellas las de joyero, fabricante de broches, zapatero, despensero, burrero, campesinos, viñadores, muleros, artífices, en carretas y camas, cortadores de madera, resinosa, curtidores, zurradores, fabricantes de sandalias y odres, zapateros remendones, herreros, fabricantes de vasos y cubetas, tal vez mineros, negociantes, tenderos, carniceros, vendedores de pescado, de salazones, de pan, de legumbres, de sésamo, estopa y cola, quincalleros, perfumistas, barberos, jornaleros, portadores de ánforas, recaderos, secretarios, etc. Pero dice que tampoco, ya en ese tiempo se daban las actividades profesionales y entre las actividades más destacadas estaba la filosófica. O sea, ya aparece precisamente la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y en la última etapa es donde yo les indicaba que se consideró todo ético, inclusive la esclavitud por parte. La última etapa. Grecia helenística se caracteriza por los grandes triunfos de Alejandro que se extienden hacia el oriente para integrar los inmensos territorios de Grecia. Abundan los prisioneros de guerra, pero no necesariamente se convertían en esclavos. En su lugar, dice Bouguereau, muchas veces se les incorporaba a los ejércitos griegos. Subsiste como actividad fundamental el trabajo agrícola en condiciones de miseria para los campesinos. Se combina ese trabajo con el industrial de escaso desarrollo y se inicia el proceso de la transmisión hereditaria de las actividades artesanales, germen del sistema gremial. Destaca Bouguereau la creación de algo que podrían ser los talleres del Estado. Un tema importante es el de la condición misma de los trabajadores. Bouguereau afirma que los salarios eran escasos y que la prosperidad ática era espejuelo de que ocultaba mucha miseria. Proliferaban las contrataciones temporales con salarios a destajo de lo ensombrecido el clima social sin llegar, sin embargo, a la organización de asociaciones profesionales. No faltaron movimientos obreros, si bien fueron excepcionales, ya que la mayor parte de los conflictos eran individuales. Las ciudades griegas, afirma Bouguereau, no conocieron en la época helenística grandes movimientos de huelga. Léete esta parte.
En las profesiones liberales, las más importantes serían las de banqueros, médicos, profesores y actores. Ciertamente el larguísimo periodo de nacimiento, desarrollo, esplendor político y económico de Grecia no se vio acompañado de un modelo social. No parece ser que los legisladores, Solón incluido, se hayan preocupado en particular de una regulación del trabajo favorable a los trabajadores, aunque sí de la actividad misma. Pero a cambio de ello, Grecia creó la civilización. A Grecia se debe el enorme desarrollo del arte arquitectónico y escultórico de la belleza en todas sus manifestaciones. Pero, de manera particular, el concepto mismo de la ética, aunque uno de sus máximos exponentes, Aristóteles, haya considerado ética la esclavitud. Bueno, imagínense, a pesar de que eran filósofos, consideraron ética porque era como parte de lo que se está dando en el sistema. Roma, pues aquí ya está el aparecimiento precisamente o la fuerza de la Iglesia Católica. Dice que suele atribuirse su fundación romana, el Numa, de acuerdo con el texto de Plutarco, aunque no falten quienes afirman que data de la época de Servio Tulio, ya que los colegios fundadores por Numa habrían sido abolidos por Tulio. El mundo romano podría dividirse en una primera etapa del protagonista, de un protagonismo, en la que primero la vida agrícola. O sea, lo primero que ellos narran del avance que tuvo Roma fue precisamente la parte de la vida agrícola. Una segunda etapa, que es lo que hoy es Italia, que fundaron Roma precisamente, pero tenía escaso desarrollo económico. Y la tercera etapa sería la integración militar del Alto Imperio, en el que subsiste el trabajo agrícola con muy poca actividad industrial. Y por último, el Bajo Imperio, que encuentra cierta política social. Si se dan cuenta, por ejemplo, Roma, ya lo leyó el compañero, ya comenzó a tratar de decir, bueno, señores, los ejércitos vencidos, esos soldados, no los hagamos esclavos, ¿va? Incorporémonos nosotros en cualquier actividad militar o en cualquier otro tipo de actividad. Pero trataron de buscar de una u otra manera, en una de las etapas, de darle ese valor al ser humano. Sin embargo, pues tampoco trata y no encontramos ninguna norma que digan, bueno, señores, vamos a comenzar a legislar en materia laboral. No. Lo que aparecieron fueron los famosos colegios de artesanos. Y estos colegios de artesanos no eran más que eran agrupaciones. O sea, los grupos de artesanos se trataron de coaligar, se trataron de asociar. Y para eso nacen los colegios artesanos. Por ejemplo, parte del derecho colectivo podría decirse que tiene sus orígenes o como un antecedente histórico estos colegios de artesanos. Acuérdense que ya eran agrupaciones. Estos colegios tuvieron mucha importancia, por ejemplo, en cuanto a carpinteros, tocadores de flauta, obreros de bronce, obreros de cobre. En la industria de la guerra se dio mucho. Hablaban de jóvenes y ancianos. Entonces, habían diferentes colegios de artesanos, ¿sí? Pero lo más importante tal vez que estos colegios tienen una división. Pueden ser públicos o pueden ser privados. Los primeros, por supuesto, tenían algún tipo de prerrogativas porque tenían funciones públicas y agravaban en los municipales, libres de toda tutela. Sus miembros no podían ser sometidos a tormento en caso de acusación. Y en cuanto a la estructura, los colegios eran formados específicamente por banqueros, por prestamistas, por trabajadores de obrajes de madera, eran también por obreros de piedra y mármol, por fabricantes de mantas, por mercaderes de vino, por profesores, en fin, era un grupo exclusivo que eran precisamente los colegios artesanos privados. Entonces, habían públicos y habían privados. ¿Cuál era la estructura?
la estructura está definida precisamente como una estructura vertical. La primera categoría era formada por colegiados. Generalmente eran hijos de un artesano de la misma profesión. Podría ser también el yerno o bien el heredero, un simple candidato. La segunda la integraban los magistrados de las corporaciones, de curiones, jefe del grupo de 10 miembros, los curadores, procuradores, síndicos, cuestores oficiales, administradores de los fondos comunes y representantes de los colegios. Y los terceros eran precisamente en esta división los jefes ejecutivos de las corporaciones, patrones, como a veces se les denominaba, o los jefes honorarios de las corporaciones. Entonces tenemos esas tres clasificaciones precisamente dentro de la estructura vertical de los colegios artesanos. Veamos hoy la Edad Media. La Edad Media es importante porque estamos hablando de parte del sistema feudal. Por supuesto, se dieron diferentes etapas, un inicio del sistema feudal, la parte intermedia y la parte final. La parte final, donde precisamente ya tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque el sistema feudal cae en decadencia por el aparecimiento de la revolución industrial. Pero vamos, para que nos quede grabado ahí para la clase, vamos a ver en qué consistía en la Edad Media, la temprana Edad Media. ¿Quién más nos apoya aparte de Saulo? A la orden, Eric. Vamos a dejar a vamos a dejar a Gabriel ahorita. Y después Leonel. Vamos, Gabriela. Buenas noches, Lick. La temprana Edad Media corresponde a un periodo de economía cerrada. Europa se vuelve hacia adentro con disminución en la importancia de las ciudades y un decaimiento de la vida urbana en beneficio de un incremento de la actividad campesina. El comercio exterior, tan rico antes, se esconde ante las amenazas árabes, que les permiten controlar el Mediterráneo. En lugar de existir como en Roma, una economía urbana y provincial, lo que sobreviene es una economía rural y doméstica. ¿Continúo? Sí, por favor. Ok. El enorme poder central del imperio desaparece y se pulveriza en los feudos. Es lógico que los pueblos germánicos hayan recogido del derecho romano solo la parte privada y hayan mantenido respecto de ella el nombre público del derecho civil, ya que de otra manera estarían justificando el regreso del sistema imperial. Fíjese qué interesante, porque aquí lo que estamos hablando es la de la temprana edad. Tienden a desaparecer cualquier otro sistema de organización y dicen, señores, aquí en esta edad lo que nos interesa son los feudos. Lo que nos interesa son los terratenientes, lo que nos interesa es precisamente que desaparezca la parte imperio para convertirlo en un sistema feudal. Entonces estamos viendo la etapa final del sistema imperial para aparecer precisamente los feudos. Alta Edad Media, veamos en qué consiste. Por favor, Gabriela. Lo que está subrayado, ¿verdad, Lick? Sí, por favor. Ok. Es importante destacar que en la Alta Edad Media se produce un renacimiento de la cultura con el nacimiento de las universidades, el auge de las compilaciones, y en el orden arquitectónico con la construcción de las grandes catedrales góticas que obligaron a la concentración permanente de grandes masas de trabajadores. Los glosadores y los posglosadores hacen de Bolonia la cuna de la reinterpretación del derecho romano con un resultado que no necesariamente coincide en el sentido original de las reglas. Ay, qué interesante. Esta Alta Edad Media aparece en las universidades, el auge de las compilaciones, el orden arquitectónico con la construcción de grandes catedrales góticas. O sea, es prácticamente como la parte alta donde ya estamos iniciando. Tenemos los feudos, tenemos ya ingresos económicos de estos feudos y pues ya aparecen en la parte urbana las universidades y todo el orden arquitectónico que aquí señala. Entonces es importante como que fue la etapa más valiosa de esta Edad Media, y sin embargo, pues ya después de eso, como todo es progresivo, todo es evolutivo, aparece la Baja Edad Media. Veamos qué dice la Baja Edad Media, por favor. La Baja Edad Media, expresión que de modo alguno implica una decadencia, constituye una época de florecimiento cultural, económico y jurídico de Europa Occidental que establece las bases para el esplendor del Renacimiento.
Al mismo tiempo vive la crisis del sistema feudal. En general se considera que culmina en el siglo XV. Imagínense, estamos hablando que ya el sistema feudal ya comenzó a tener crisis. ¿Crisis por qué? Porque estamos hablando del florecimiento cultural, económico y jurídico en Europa Occidental. Ya estamos hablando de otro tipo de desarrollo y ya el sistema feudal está quedando obsoleto. Aquí le habla de las cruzadas, le va a hablar otra vez de Grecia y de Roma, bueno, le va a hablar de tantos aspectos. Pero veamos qué pasa. No, permítanme, vamos a ingresar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta Edad Media? Acuérdense que todavía no hemos hablado de las corporaciones. Entonces aparece que en Inglaterra aparecen las famosas guildas. Veamos hoy lo que está subrayado, por favor, Leonel. Leonel, ¿estás por ahí? Sí, no le oí, Olic. Por favor. ¿Dónde está subrayado, verdad? Sí. Inglaterra. Las guildas existieron desde el comienzo del siglo... ¿19? ¿Nueve? Ah, perdón. Sí. Pero en la Europa Central se duda de su existencia antes del siglo VII, pero no después. Uh-huh. En realidad, la guilda, sin perder su esencia de organización de artesanos, tiene mucho de pagana. De centro de reuniones en las que se cruzan las armas con sentido deportivo y se celebran banquetes. Santi León encuentra en ellas un soplo cristiano que atenuaría el rigor de su germanismo. Sin embargo, dejando abierta la duda, nos dice... Nos parece más probable que los primeros apóstoles originarios de Italia o de la Galia hayan llevado de su país el plan de instituciones nuevas y que la idea primitiva de la guilda haya sido tomada del colegio romano. Esa idea, regenerada y transformada por el espíritu cristiano, se combinó con las tradiciones y las costumbres que formaban la herencia moral irreductible de la raza germánica. Se caracterizó y germanizó, se convirtió en guilda. Entre las características de las guildas se encuentran la de ser asociaciones de asistencia mutua formadas por comerciantes y trabajadores, a veces con matices religiosos. Es hasta después del siglo X, dice Saint León, que aparecen las de mercaderes y artesanos. Perdón, Lick, es que en el celular se ve pequeño. ¿Dónde? Bueno, si se dan cuenta... Aquí está hablando de que desaparecen ya los colegios, ya aparecen las guildas, o sea, termina precisamente esa etapa del colegio romano y aparecen las guildas germánicas. Tenían otro tipo de características y especialmente dice que eran trataron de ser asociaciones de asistencia mutua formadas por comerciantes y trabajadores en un inicio y posteriormente por mercaderes y artesanos. Y claro, vean qué interesante, porque cuando hablamos de asociaciones de asistencia mutua formadas por comerciantes y todo, ya da un carácter como de la previsión social, de apoyarse mutuamente, o sea, todo lo que se dio, por ejemplo, con las entidades mutualistas posteriormente. Estamos hablando todavía del sistema feudal, ¿eh? Veamos hoy qué dice aquí, por favor. No hay pena, Leonel, ¿oíste? Estamos, ¿quién me estaba apoyando? Ian, si quieres yo. Por favor. Lo característico de la corporación era la escala gremial, que se repite siempre en la historia, inclusive en la actualidad, con regulación de la duración del aprendizaje y de los deberes del aprendiz que podía ser corregido por el maestro, quien ejercía con la enseñanza una especie de tutela civil con obligación alimenticia y educativa. El aprendiz capaz se transformaba en compañero una vez que adquiría el maestrazgo y asumía la condición de obrero especializado. El gran máximo de maestro exigía la realización de una obra maestra, un verdadero examen profesional ante un tribunal integrado por maestros que solían culminar. Se supone que de resultar exitosa la prueba, con un costoso banquete que el nuevo maestro ofrecía a sus iguales.
Bueno, vean, yo solo quisiera ver, no sé si alguien tiene por ahí el código de trabajo. Yo lo tengo, Lick. Léeme el artículo 170, por favor. 170. Sí. Artículo 170. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Bueno, ¿sabe por qué les puse a leer esto? Porque... Y si se dan cuenta, nuestro código todavía tiene el trabajo de aprendizaje. Que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la característica esencial ahí es aprender un oficio, un arte, una profesión. ¿Y qué es lo que tiene como adicional? Que tenemos derecho a un salario. Nuestra legislación actualmente es el único trabajo que permite que paguen menos del salario mínimo. Y, por supuesto, todo lo que estamos hablando tiene vinculación porque es parte, imagínense, viene México y en México existía el trabajo aprendizaje. Viene México y dice, señores, tenemos que derogar porque para nosotros el trabajo de aprendizaje es precisamente parte de un sistema feudal que hace muchos años desapareció y no es posible que en este siglo, en este tiempo, tengamos nosotros todavía el aprendizaje como tal. En Guatemala, si usted lo analiza con las características que actualmente se dan en Guatemala, es sumamente complicado el trabajo de aprendizaje. Mucho patrono puede abusar para pagar menos del salario mínimo. Dos, realmente el aprendizaje, pues ahora tenemos instituciones como el INTECAP y otras entidades que precisamente dan ese servicio de capacitación a los trabajadores. Entonces, no sé si todavía podemos verlo nosotros en algún tipo de talleres de herrería, de panadería, de talleres mecánicos, pero sin embargo vemos más un tipo de explotación, una explotación inclusive infantil, a que verdaderamente se dé un trabajo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el código es claro y la obligación que tiene precisamente de otorgarse ese certificado y la negativa precisamente después del 170 es el procedimiento para hacerlo. Regresamos otra vez a esta etapa de la Edad Media. Por regla general, los estatutos corporativos ordenaban el inicio de la jornada. Fíjese que la jornada de trabajo, las corporaciones de artesanos tenían que hubiera la institución característica de la Edad Media, ya tenían estatutos y en esos estatutos se ordenaba la jornada de trabajo. ¿Y cómo estaba definida? Dice que la jornada de trabajo le iban a definir iniciaba al salir el sol con el sonido del cuerno que anunciaba la terminación de la vigilancia nocturna y en general concluían a la caída de la noche, hora variable de acuerdo a las estaciones, invierno, verano, y aunque podía haber oficios que determinaran una conclusión más temprana, al sonar las vísperas quiere decir el aparecer el lucero en la tarde desaparecía. También ya se daba un tipo de intervención a través con la conciliación y el arbitraje y precisamente también se determinaba ya a través de sentencias arbitrales un salario mínimo. Si se ven, siguen siendo normas de carácter social y no de carácter coercitivo. Y por último, también dice que ya se daba la asistencia en las corporaciones. O sea, la institución más importante en la Edad Media fueron las corporaciones de artesanos. Estaban integradas por aprendices, por compañeros o oficiales y maestros. Esa fue la última etapa de este sistema, que este sistema desaparece exactamente con la revolución industrial. Pero lo importante es de que ya existían indicios o antecedentes de normas como, por ejemplo, en cuanto a la conciliación y arbitraje, que actualmente nosotros lo vamos a ver en el derecho colectivo del trabajo. Todavía está regulado nuestro código como tal. Y por supuesto, ya habla de una sentencia arbitral, que actualmente en Guatemala tenemos la famosa sentencia colectiva, sentencia arbitral o laudo arbitral.
y precisamente esa persona que podía intervenir para resolver estos conflictos por este medio. Ya existían también las instituciones de caridad para socorrer a ancianos. Actualmente tenemos la previsión social, especialmente en la seguridad social, que ya hay, por ejemplo, los beneficios de retiro del IBS, por ejemplo, en el Seguro Social por vejez, y el Montepío, por ejemplo, en los trabajadores del Estado. Trabajos en las culturas americanas antes de la conquista. Acá, por supuesto, lo que los tratadistas recogen es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Y vean lo que narra ahí, lo que yo le tengo subrayado ahí, es precisamente que dice que exactamente con los principales, con las autoridades del lugar, estos conquistadores caminaron una plaza. Y de hecho, ahí está el nombre de la plaza. Y dice que se fueron encontrando de que ahí habían ya habían separaciones de trabajo. Encontraron carpinteros, encontraron, en fin, una serie de trabajadores o de mercaderes ofreciendo precisamente diferentes productos. Ya existía la visión del trabajo. Inclusive narran de que en esa plaza donde ellos caminan, dice que se fueron a encontrar también con ventas de esclavos. Y ellos hacen la referencia y dicen, bueno, ventas de esclavos como se dieron la venta de negros que se daba, por ejemplo, en Portugal o sea, los portugueses en Guinea. O sea, todos esos aspectos provocaban, ellos caminando ahí se dieron cuenta que antes de la conquista ya existía precisamente división del trabajo porque había una serie de artesanos. Artesanos que para ellos decían, bueno, ¿cómo es posible que haya tanto artesano? Tanto artesano. Dice que hacían ferias y en las calles estaban sus mercaderías por sí, que estaban en la gran plaza, que vendían mantas de nequén y sogas, que vendían zapatos que calzan y del mismo árbol raíces y dulces cocidos. Bueno, vendían una serie de productos y dicen, bueno, señores, aquí habían artesanos. Pero Bernal Díaz del Castillo dice, señores, es artesano, la producción que tienen en esta plaza no es una producción creada por un solo artesano. Entonces él cree que había una producción artesanal en talleres. O sea, ya habían también en América corporaciones de artesanos que producían para poder vender los productos precisamente a las plazas. Y luego el trabajo de la Nueva España. Este es importante porque es prácticamente famoso cuando hablamos de Fray Bartolomé de las Casas, la Ley de Indias. Esto es importantísimo. Vamos a ver qué dice. Aquí hablan de la jornada de trabajo. Para mí, es lo más, el aporte más, el antecedente más valioso que nosotros tenemos del derecho del trabajo. Eso pues lo vamos a ver a la siguiente clase. Solo que antes de terminar quisiera yo hacer dos preguntas que quiero que me las conteste. Primera, ¿qué edad se requiere en Guatemala para poder trabajar? Escríbanme. 18 años. Hay unos de 18 años con la autorización de los padres, 14 LIC. Bueno, ahí vamos. Estamos iniciando hoy la clase, pero yo quería que esto quiero que lo conozcamos muy bien hoy. Se dieron cuenta, hablan de 18, hablan de 14, hablan de 16, hablan de 15. Pero ya ahí estamos bien jóvenes. Vean, vamos a ser claros, ¿eh? Todo lo que vamos a aprender en esta clase vamos a hacerla de acuerdo a un fundamento legal. No vamos a inventar nada, no vamos a opinar lo que nosotros leemos en los medios de comunicación, no vamos a opinar lo que otros dicen, vamos a tener la base legal. Yo no quiero que el día de mañana, cuando usted tenga que dialogar con alguien sobre materia laboral, yo no quiero que usted discuta, yo lo que quiero es que usted opine, y opine en base a que tenga como base precisamente la ley. Vean, en Guatemala ratificó el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la edad mínima para el trabajo. Y está un acuerdo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que es el 260-260-2019.
que contiene el reglamento de aplicación del convenio 138 de la OIT, donde se establece claramente que en Guatemala la edad para trabajar son 15 años, 15 años. El 260-2019 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿oíste? Y el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esa es su base legal para decir que en Guatemala son 15 años. Va otra pregunta antes que terminemos la clase. ¿Se requiere autorización de los padres, sí o no? ¿Qué opinas? Sí, menor de edad. Bueno, veamos a alguien que tenga el código de trabajo. Vamos a quedar bien claro. Esas son preguntas de examen, ¿oye? Y yo no tengo listo. Lo voy a saber para siempre. Veamos qué dice el artículo 31 del código de trabajo. Ahora voy. El artículo 31. Tienen capacidad también para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de prevención social, los menores de edad de uno u otro sexo, que tengan 14 años o más y los insolventes y fallidos. Las capacidades específicas a que alude el párrafo anterior lo son solo para los efectos de trabajo. Y en consecuencia... Solo ahí déjalo. Vean, pues. Quedamos claro con lo que Azucena le dio lectura. Son 15 años, base legal, 138 de la OIT y 260-2019 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Base legal para que el menor de 15 años o más, si el 31 del Código de Trabajo, puede firmar su contrato de trabajo, puede percibir su salario, no necesita autorización de los padres y no necesita que el cheque salga a nombre de los papás. Él puede conformar con el artículo 31. Ahí lo lee bien, busque el 138 de la OIT y busque el 260-2019 del Ministerio de Trabajo. Esa es su base legal para estar usted seguro de lo que estamos viendo. Bueno, y es más, le voy a dejar ahora la otra. Ingrese a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hay una que se llama, creo que se llama Cartilla del Adolescente. Y si es aún más curioso, llame al Ministerio de Trabajo y se va a llevar la sorpresa que no se requiere ni siquiera permiso del Ministerio de Trabajo cuando usted tiene 15 años o más. Por favor, no está usted. Si yo le había preguntado, usted rápido me ha dicho, así se requiere permiso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para trabajar. No, señor. El menor de 15 años o más puede trabajar sin autorización de los padres, puede firmar el contrato de trabajo, puede percibir su salario y es más, no necesita autorización del Ministerio de Trabajo. Quiero que lo verifique. Si usted es curioso, llame al Ministerio de Trabajo y haga la consulta. Si usted es curioso, ingrese a la página y se da cuenta que ahí está la cartilla del adolescente y es exactamente lo que estamos platicando. Eso que le quede como regla general, como de lo más valioso que aprendimos el día de hoy. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la clase. Por la hora. Y si Dios quiere y nos lo permite, pues nos vemos el día lunes. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche, Lic.